Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Me imagino que ya llevamos bastante tiempo sin hacer nada por ahí, ¿verdad? Mucho tiempo sin vernos. Espero que todos estén bien. Les mando de antemano un fuerte abrazo, un saludo. Espero verlos muy pronto allá en la escuela. De todos modos, ya algunos de ustedes ya se van a presentar el día de hoy. Vamos a continuar algunos proyectos que tenemos. Vamos a retomar las clases nuevamente. Vamos a olvidarnos de este mal momento que pasamos todos. Espero que pues ustedes familiares estén bien y espero verlos nuevamente muy pronto. Miren, jóvenes, el día de hoy voy a hablar con ustedes acerca de un proyecto que habíamos dejado pendiente. Ya con algunos grupos había platicado en relación a ello. Habíamos curiosamente platicado de que nuestro país, la Ciudad de México en particular, se encuentra en una zona pues altamente sísmica. Para eso yo a algunos grupos, inclusive les había dejado una tarea, les había propuesto de llevar a cabo un proyecto. ¿Sí se acuerdan? Este proyecto es la construcción, la elaboración, el diseño de una alarma sísmica. Yo les había yo inclusive dicho a algunos de ustedes, les había dado una lista de materiales, les había dado unas condiciones. Les dije, ¿saben qué? Van ustedes a llevar a cabo un proyecto y va a ser la alarma sísmica, en el cual van a comenzar con que el profesor Alejandro Juárez les dejó un trabajo en el que tenían que construir una alarma sísmica. Esta alarma sísmica solamente yo les di las condiciones de que se tendría que construir exclusivamente con unos materiales en específico, en particular. Para eso iban a utilizar únicamente alambre de cobre, a una lámpara, un socket, alambre o trencilla, materiales así muy específicos. Ustedes, cuando yo les dije que diseñaran y construyeran una alarma con solamente estos materiales, inclusive algunos de ustedes se quedaron sorprendidos y me dijeron, profe, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Precisamente de eso se trata el proyecto, que ustedes idearan, que ustedes piensen, utilicen sus herramientas, los conocimientos que han adquirido para que puedan darle una solución a este problema técnico que yo les había planteado. Bueno, el día de hoy yo les voy a ayudar a construirlo, les voy a decir cómo se hace. Vamos a ver hoy cómo se hace una alarma sísmica. Para ello, les voy a mostrar algunos materiales que vamos a necesitar. Primero, vamos a necesitar para este proyecto, aquí yo tengo una alarma sísmica ya terminada, según como la hice yo, en la cual podemos ver, yo les voy a mostrar, tenemos aquí una batería de 9 volts cuadrada, una base para una batería de 9 volts, tenemos también un interruptor de balancín, tenemos también por aquí una zapata, aquí la tengo yo. La tenemos aquí. Esta zapata es para bocina. Una zapata para bocina. Tenemos zapatas para cable. Zapatas para cable. Por aquí tengo la base del foco. Y el foco, la mini lámpara. Esta mini lámpara trabaja a un voltaje de 6 a 9 volts. Otro elemento bien importante. Tenemos aquí un zumbador. Este zumbador trabaja desde 3 volts hasta 12, para lo cual, para otros proyectos que tenemos más adelante pensados llevar a cabo con ustedes, lo van a poder utilizar. De hecho, casi todo esto lo vamos a poder reutilizar. Quiero aclarar, yo les había dicho que este proyecto, nuestra alarma sísmica que podemos ver aquí, ya este es un prototipo terminado. Yo les había pedido que tenía entre las condiciones para que lo construyeran, tienen que trabajar ya sea con una batería de 9 volts y también tenía que dar una alarma auditiva y una alarma visual. Es decir, que cuando funcione, cuando comenzara a su funcionamiento, lo íbamos a poder escuchar y lo íbamos a poder ver. Porque muchas veces, cuando estamos dormidos, este aparatito lo vamos a poder colocar dentro de nuestras casas, en el área que ustedes crean más conveniente.
Recuerden que yo les había comentado en otras ocasiones en esa misma clase que muchas veces nosotros nos encontramos en un área o tenemos nuestra casa ubicada en un área donde no podemos escuchar algunas veces el sonido de la alarma sísmica por parte del gobierno del Distrito Federal y no nos enteramos, no nos damos cuenta. O también, por medio de esta alarma, cuando de repente no está temblando, sentimos un mareo y pensamos que a lo mejor es un sismo y nos quedamos viendo para todas partes, inclusive buscamos un foco, una lámpara, algo que se mueva. Pues con esta alarma nosotros vamos a poder confirmar si efectivamente se encuentra temblando o no. Yo sé que hablar de este tema en estos momentos es un poco difícil por la situación que acabamos de pasar. Para muchos a lo mejor fue algo traumático. Todavía no nos hemos recuperado del todo. Pero otra realidad innegable es de que esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir. Entonces, como parte de esas medidas que tenemos que tomar, así como llevar a cabo los simulacros con el debido respeto y la debida seriedad en nuestras escuelas, pues nosotros también tenemos que prepararnos desde nuestras casas. Por eso es que yo les había comentado antes de que ocurriera este sismo que íbamos a construir una alarma sísmica. Pues aquí está el proyecto. Ya les mencioné yo los materiales. Me faltó mencionar que para esto vamos a utilizar también, aparte de la trencilla, vamos a utilizar alambre de cobre, como este que tengo acá, del número 18. También vamos a utilizar alambre de cobre, este es cable del número 22. Es el mismo que utilizamos para las prácticas, para los proyectos, para utilizar inclusive en el protocolo. Vamos a utilizar 1 metro de cada uno, 1 metro de alambre y 1 metro de cable. De la trencilla también no les había dicho, vamos a utilizar 1 metro. Ahora, las herramientas que vamos a emplear, unas pinzas de punta, vamos a emplear unas pinzas de corte y también se usan para pelar cable, un desarmador de cruz, un desarmador delgado del mismo grosor que nuestro cable, 4 lápices de colores, ahorita les voy a explicar para qué, un marcador de tinta permanente, un pedazo de cable, que en este caso, de alambre, perdón, que yo en este caso estoy utilizando, que es de cobre y es del calibre del número 10, y por último, una regla. Estas son todas las herramientas que vamos a emplear. Como es un prototipo, es lo único que necesitamos. Ahora, para este proyecto, lo más importante que vamos a hacer va a ser fabricar el sensor. El sensor va a ser el dispositivo electrónico que se va a encargar de detectar cuando está temblando, cuando está ocurriendo un sismo. Ese sensor va a ser un sensor de movimiento. Yo sé que lo podemos comprar, ya hay muchos sensores hechos, hay inclusive algunos que emplean un circuito integrado, pero en este caso, como pueden darse cuenta, para este proyecto no estamos empleando ningún circuito integrado. Todo lo vamos a llevar a cabo nosotros mismos, así como el sensor. Para el sensor tenemos que utilizar 2 cables. Ya aquí los tengo yo desnudos. Ya no tienen su forro aislante. Dejé el puro cobre. Estos dos tramos, vamos a utilizar 2 tramos de 25 centímetros cada uno, del calibre del número 18, para hacer nuestro sensor. Les voy a mostrar, vamos a hacer primeramente 2 bobinas. Para ello voy a emplear un lápiz y este alambre yo lo voy a enredar de esta forma en él. Fíjense bien, lo voy a tomar con una mano así y con la otra. Debe de sobresalir un pequeño pedacito, como 2 centímetros, nada más, y el resto lo vamos a enredar con la otra mano, bien pegadito, bien justo,
Recuerden, jóvenes, que para estas prácticas tenemos que tener nuestros equipos de protección, de seguridad. Yo les recomiendo que empleen, por favor, unos gogles para que no vayan a salir lastimados de los ojos, porque muchas veces más vale prevenir que lamentar. Yo por eso tengo mis anteojos, en este caso no traigo gogles, pero ya saben que en el laboratorio los usamos. ¿Cuántas vueltas deben de darle? Las que sean necesarias, las que salgan. Así va a quedar, ya que lo hice bien pegado, sin separación. Vean cómo queda. Así nos debe de quedar. ¿Cuántas vueltas? Las que salgan de ese tramo de 25 centímetros. Esta es la bobina número 1 que vamos a emplear para elaborar nuestro sensor. Lo vamos a retirar. La retiramos. De estos dos, vamos a recortar este pedacito más pequeño. Vamos a tomar las pinzas de corte, que en este caso yo estoy usando las peladoras, y voy a recortar esta saliente. No la vamos a necesitar. Ahí está. Ya lo corté. Ya solamente quedó la basecita que les dije de 2 centímetros. Y la vamos a dejar así. Ahora, con las pinzas, estas pinzas tienen una parte donde puedo yo sujetar, pero también puedo usar las pinzas de punta. Voy a tomar las pinzas de corte o peladoras. Voy a sujetar de esta forma mi bobina, más o menos a la mitad, y la patita que sobró la voy a doblar hacia afuera. Les debe de quedar así. Vean, así o así. Bien, así nos queda. Vamos a tratar de que quede lo más derechita posible. Está un poquito chueca todavía. Aquí la tenemos, vean cómo queda. Está un poquito chueca, pero ahorita la enderezamos con las pinzas. Vamos a ver. Vamos a enderezarla un poquito. Debe de quedar casi a 90 grados, lo más que se puede. Ahí está. Está formando un ángulo de 90 grados con respecto del resto de la bobina. ¿Ya se dieron cuenta? Bien, esto es de lado y esto es de frente. Lo voy a sujetar. Así que, esto ya tenemos la bobina número 1. La vamos a dejar acá. Ahora, vamos a hacer la otra bobina. Empleando también el tramo de alambre de cobre del mismo largo, 25 centímetros de calibre 18, vamos a hacer la misma operación. Yo lo voy a hacer con esto, que tiene un diámetro un poquito menor que el lápiz de colores que yo utilicé para hacer la bobina anterior. Ustedes pueden emplear el material que más les convenga, pero recuerdo que este es un pedazo de alambre de cobre con forro del número 10. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Sujetamos, dejamos una patita de 2 centímetros aproximadamente y la vamos a enredar. Igual, lo más pegado, sin dejar espacios, sin dejar ningún espacio. Este cable es muy suave, este alambre es muy suave, no vayan a comprar más grueso porque les va a costar mucho trabajo y no lo van a poder doblar con las manos. Si alguno de ustedes tiene algún problema en llevar a cabo esta manualidad, pueden pedirle a su papá o a su mamá, a su hermano, a su hermano mayor, que les ayude. Bien, hasta ahí, nada más, hasta donde lo podamos doblar. Nada más, donde lo podamos doblar sin uso de ninguna herramienta. Esta, vamos a proceder a quitarla. Si no se puede quitar, vamos a desenredarla un poquito hasta que lo podamos hacer. Bien, aquí está. A esta también vamos a cortarle, pero a esta bobina vamos a cortarle los dos sobrantes que tiene en ambos extremos. A este no le vamos a dejar ninguno. Ahí está. Les debe de quedar así. Vean. Vamos a ver. Vean el detalle. Estas dos bobinas van a poder entrar una dentro de la otra, pero sin tocarse, ya que una tiene un diámetro mayor que la otra. ¿Por qué lo hacemos así?
La separación de una bobina a otra debe ser mínima para que tenga mayor sensibilidad. Y con un movimiento mínimo, nuestro sensor se active. Porque si tiene un diámetro mayor, vamos a necesitar ahora sí que un sismo de una escala mucho mayor para que lo pueda activar. Como necesitamos algo que hasta de un sismo muy, muy leve lo active, pues entonces es por eso que el diámetro de estas dos bobinas es casi mínimo, la diferencia. Ya que tenemos esta bobina, la que va esta es la bobina exterior y esta es la bobina interior. Deben de trabajar así de esta forma. Bueno, para ello vamos a utilizar, ahora vamos a tomar nuestra trencilla. Esta trencilla que yo traigo aquí, deben de ustedes conseguir la trencilla más delgada. Hay trencillas, al igual que los alambres y los cables, de diferente calibre. Busquen la más delgada. Esto aproximadamente del calibre más o menos igual de ese, del número 22. Consigan la más delgada posible. Esta, lo que vamos a hacer es, vamos a pasarla por la parte de, por un extremo, así, vamos a pasarla por un extremo, la vamos a sacar, vamos a dejar aproximadamente unos 15 centímetros a 20 y vamos a aprovechar una de las bobinas, de las vueltas de la bobina, vamos a meterla ahí adentro, que se atore solita, así, de esta forma. El sobrante, que es la parte de abajo, yo lo voy a cortar y me debe de quedar más o menos así. Debe de quedar más o menos así, la podemos apretar un poquito y ya nos queda así. Esto vamos a aprovechar un principio científico que se llama el péndulo, el cual vamos a colocar dentro. El péndulo funciona con movimiento. Este es el principio científico de nuestro sensor. Así vamos a hacer el sensor de movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, eso es el procedimiento de cómo se hace nuestro sensor. Aquí ya lo podemos ver en nuestro prototipo. Ya lo podemos ver ya más terminado. Tenemos también esto que está aquí. Esto que tenemos acá es el soporte que va a detener el péndulo para que no estemos todo el tiempo deteniéndolo, ¿verdad? Y ese soporte lo vamos a hacer con el otro tramo, con un tramo de alambre, pero este es de 20 centímetros, del mismo calibre. Para este vamos a doblarle un extremo. Vamos a doblar una punta para que les quede como un pequeño ganchito. Pero vamos a doblarlo todavía un poco más. Así les debe de quedar. Así les debe de quedar doblado. Por un extremo. Y vamos a darle un largo. Este debe de medir. Debe de medir de largo 14 centímetros aproximadamente. Vamos a medirlo con esta regla. Debe de medir. Vamos a marcarlo con la regla. Ahí lo tenemos. Aquí, 14 centímetros. Donde da 14 centímetros, lo vamos a sujetar o lo marcamos con nuestro marcador. Donde dan 14 centímetros. Y ahí, con las pinzas de punta, vamos a proceder a doblarlo. Vamos a doblarlo de esta forma, así. Así vamos a doblar completamente. Terminamos de doblar. Vamos a hacer un doblez en su extremo, lo más pegado posible. Así les debe de quedar. Con la pinza también vamos a darle la inclinación requerida. Podemos darle, esto debe de quedar bien derechito. Vamos a doblarlo dependiendo del ángulo. Esto ya lo vamos a nosotros lo vamos a acomodar
el ángulo vamos a poder modificar para que pueda sujetar nuestra trencilla con nuestro péndulo. Aquí ya está terminado, así nos queda. Ahora, vamos a necesitar llevar a cabo un cableado. El circuito de este prototipo se lo voy a mostrar aquí en el pizarrón. A ver, aquí tenemos en el pizarrón nuestros circuitos que vamos a necesitar para llevar a cabo ese proyecto. No sin antes, quiero recordarles, como vimos en una de las clases anteriores, para llevar a cabo este prototipo necesitamos repasar lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. Recuerden que un circuito en serie es cuando la corriente eléctrica pasa a través de una carga, que en este caso es una resistencia. Tenemos dos resistencias acá a través de las cuales va a circular la corriente eléctrica. Este es el camino que va a seguir. Va a pasar a través de la resistencia. El circuito en serie se caracteriza porque la salida de una carga continúa en la entrada de la otra carga. La salida del R1 está conectada con la entrada de la R2 y la salida de la R2 está conectada al negativo. Esto es un circuito en serie. A diferencia de un circuito en paralelo, tenemos que la energía eléctrica de una carga, por ejemplo aquí tenemos tres resistencias, ambas terminales de estas tres resistencias por un lado están conectadas al positivo y por otro lado están conectadas al negativo. Esto es un circuito serie, circuito paralelo. Para nuestra norma sísmica vamos a emplear estos dos circuitos. El sensor lo vamos a conectar a una batería de 9 volts que va a ser nuestra fuente de alimentación. Aquí tenemos la batería de 9 volts. El positivo, ahí vamos a conectar el sensor. El sensor, como ustedes pueden darse cuenta, está en serie. Está en serie. Y posteriormente aquí tenemos la lámpara y tenemos el zumbador. La lámpara y el zumbador al circuito están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque un extremo está positivo y otro extremo está negativo. El zumbador es de la misma forma. Una terminal está al positivo y otra terminal está al lado negativo. Aquí también tenemos un interruptor. Con ese interruptor vamos a poder encender y apagar nuestro circuito de la alarma sísmica para que no siempre esté encendido. Este interruptor también se encuentra conectado al circuito en serie, al igual que el sensor. Este sensor es el que nosotros vamos a construir y que les acabo de mostrar. Todo lo demás, con mayor detalle, yo voy a subir a la plataforma Keeper School con mayor detalle. Bien. Ahora, les voy a mostrar ya esta alarma funcionando. Vamos a ver, vamos a colocar, para eso necesitamos los lápices, vamos a simular que está temblando. Vamos a colocar los lápices a modo de base, aquí, para eso son los lápices, solamente vamos a usar en esta ocasión para ello. Tenemos que ajustar nuestro sensor, tiene que quedar bien centrado para que cuando lo encendamos no suene. Esto es lo más laborioso, hacer el sensor. Por ejemplo, ya lo encendí, activé mi interruptor. Esta alarma en estado de reposo no tiene que funcionar. Solamente cuando comienza a moverse el suelo, en este caso vamos a simularlo por medio de estos lápices, vamos a simular un sismo. Tiene que encender la lámpara y tiene que encender el zumbador. Vamos a hacerlo. Ahí está. Está cumpliendo con los requisitos que nosotros nos propusimos hacer. Está funcionando con una batería de 9 volts, un zumbador para escucharlo y una lámpara para poder ver al mismo tiempo. Y también le pusimos un interruptor. Y solamente con estos componentes, de una forma muy básica, muy sencilla, componentes muy sencillos de que ustedes los puedan conseguir
Ya después ustedes, proyectos posteriores, vamos a ponerle un circuito integrado, vamos a utilizar otro tipo de sensores e inclusive otro tipo de lámparas. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar otra, el mismo circuito, pero ya con una caja. Aquí está. Vamos a colocarlo acá. Vamos a reemplazarlo. Y vamos a colocar aquí, como pueden ver, esta caja ya tiene todos mis circuitos dentro. Le puse yo una ventana para que podamos ver. En la parte posterior se encuentra mi apagador. Esto ustedes lo pueden colorear, lo pueden decorar, lo pueden pintar como ustedes quieran. Inclusive hasta lo pueden hacer más pequeño. Yo lo hice por cuestiones demostrativas de este tamaño. Y lo vamos a hacer funcionar. Esta lámpara sísmica, en vez de usar una lámpara, tiene un LED. Y vamos a poder ver cómo funciona. Ahí está. ¿Sí? Ya es otro prototipo, con un poquito más, con demás acabado. Pues bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y, como pueden darse cuenta, con estos simples componentes tan básicos, tan sencillos, y estas herramientas tan poquitas, podemos construir nosotros una alarma funcional, sencilla y a lo mejor muy barata. Espero, jóvenes, que nos vemos pronto, que les haya gustado este proyecto. Lo vamos a llevar a cabo, sí, todos. Y para mayores detalles, todo esto yo lo voy a subir a la plataforma Keeper School para que ustedes lo puedan ver, la lista de materiales completa, algunos detalles, algunas cosas con mayor detalle. Muchas gracias.